Bienvenidos una vez más a Charlas de Café, edición especial en cuarentena, desde casa, cuidándonos y cuidándolos a ustedes también, ¿no? Asumiendo nuestro compromiso de seguir acompañándolos a través de la pantalla, pero quedándonos adentro. Hoy nuevamente nuestras entrevistas serán todas realizadas vía Skype y tenemos, como veníamos haciendo, bueno, testimonios de diferentes ámbitos que nos van a aportar una mirada distinta para atravesar este momento que estamos pasando. Para comenzar, tuvimos un diálogo con Raúl Reyes, intendente de Coronel Dorrego. Como todos sabemos, recientemente allí se confirmó, lamentablemente, el primer caso de COVID-19. Por la cercanía que tiene con nuestro distrito, nos pareció interesante tener su testimonio. Por suerte, el paciente está controlado y en un buen estadio, pero queríamos tener la palabra del intendente. Así que si les parece, comenzamos con el testimonio de Raúl Reyes, intendente de Coronel Dorrego. Raúl, bienvenido a Charlas de Café y gracias en principio por hacerse estos minutos para dialogar con nosotros en este momento en el que imagino, bueno, serán horas muy movilizantes para todos allí a partir de esta confirmación del primer caso de coronavirus, pero para usted en particular por el rol que le toca ocupar, ¿verdad? Hola Carla, buenos días, un gusto poder estar en contacto con ustedes. Y sí, la verdad que han sido días de mucho trabajo y sobre todo esta semana que hemos tenido la confirmación del primer caso de una persona infectada con coronavirus en Dorrego, pero con la tranquilidad de haber hecho las cosas como corresponden. Debo recalcar que el vecino y su esposa realmente han actuado en forma muy responsable. Es un matrimonio que vino de Brasil y que él, el esposo, inmediatamente llegados a Coronel Dorrego, avisaron de la situación. La dirección de salud y del hospital tenían un contacto diario con ellos para ver cómo estaban, como lo hacemos con todas aquellas personas que están en cuarentena. Y bueno, la familia siempre a las órdenes de la dirección de salud y ante los primeros síntomas nos contactamos con Región Sanitaria 1, que es donde pertenece Coronel Dorrego. Se resolvió definir este caso como un caso sospechoso porque provenían en este caso de Brasil, ¿no? Provenían del exterior. Habían tenido fiebre, tenía malestar en el cuerpo, entonces se definió el caso como sospechoso, se hizo todo el procedimiento, se indicaron todas el protocolo, exactamente, se le tomaron las muestras y se mandaron a analizar. Como ya estaba descentralizado quienes podían hacer el análisis, eso se hizo en Bahía Blanca y en el término de 24 horas, muy rápidamente estuvo el resultado. Y así que continúa este matrimonio aislados, en cuarentena, sin contactos con terceras personas. Están en este momento muy bien, en una condición general buena. Todos los días tenemos comunicación con ellos y están transitando este momento con todas las precauciones que el caso requiere, pero es importante que la gente sepa que se ha actuado como corresponde y en forma responsable. Bueno, a partir de lo que usted me comenta, puedo sospechar, y esto también para llevarle un poco de tranquilidad a la gente, que este primer caso confirmado está bajo control y no es de un estadio de gravedad ni de riesgo, porque el paciente ha podido permanecer en su hogar. No, 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 por supuesto, por eso las condiciones de ambos permiten que estén transitando este momento en la casa, por supuesto, con un control desde el hospital y la dirección de salud diario de parte de ellos, y realmente ellos pueden estar allí. Se ha convenido esto con las autoridades de región sanitaria, aquellas personas que estén en sus casas, que tengan las condiciones de habitabilidad que corresponden, que
que tiene a sus hijos aquí en Coronel Dorrego, que pueden asistirlo para llevarles lo que ellos requieran, sobre todo cosas para comer, poder hacer los mandados con los cuidados que el caso requiere, pero realmente están en una buena condición general y por ejemplo, en el caso de su esposa, no ha presentado síntomas aún. Raúl, más allá de las medidas que se han tomado a nivel nacional, todavía hay una cierta parte de la población que, no siendo de la parte exceptuada a cumplir este aislamiento obligatorio, se resiste un poco a cumplirlo, a llevarlo a cabo y también a tomar conciencia de lo importante que es. ¿Usted nota que allí en Dorrego, a partir de esta primera confirmación, hay una toma de conciencia, un mayor acatamiento al aislamiento? Mirá, diariamente creo que esto está ocurriendo en todos los distritos de la zona. Nosotros damos información oficial, pasamos un parte con las novedades del día y eso también tranquiliza y ayuda a que la población esté en pleno conocimiento de lo que está ocurriendo, que es muy, pero muy importante. Y yo estimo que sí, que la aparición de estos casos nos hace reflexionar a todos. Nos hace ser un poco más responsables, nos hace asimilar este mensaje que todos los dirigentes estamos permanentemente haciendo hincapié, que es quedarnos en casa. El virus se moviliza con las personas y si nosotros no nos movemos y nos quedamos en casa, esto, impedimos que el virus se generalice, que otras personas se puedan. Es muy, pero muy importante la toma de conciencia en este punto. Sabemos que hay que aprovisionarse de los elementos mínimos indispensables y necesarios para la vida, para pues llevar un hogar adelante, para hacer la comida, por ahí elementos de higiene, de limpieza, pero eso tiene que ser un momento del día donde uno sale, hace compra y enseguida vuelve a su hogar y no hacemos otras gestiones. Esto es por unos días. Seguramente se extenderá un poco más allá del 31, pero bueno, hay también mucha información, muchas cosas que uno puede hacer, aprender en estos momentos, a estar más tiempo en el hogar, a convivir con nuestra familia. Bueno, esto es muy, pero muy importante. Y en Dorrego lo estamos logrando, se va logrando, hemos tenido que tomar algunas medidas que no son para nada gratas, pero sí hacer un control de ingreso y egreso de nuestra ciudad. Lo mismo estamos haciendo en El Perdido, en Oriente y en Marisol, donde la policía, la patrulla rural, los bomberos nos ayudan y mucho. La verdad que hay una predisposición muy grande de parte de todas estas instituciones para colaborar en estos momentos. ¿Se restringió allí el horario de atención al público de los comercios, por supuesto, que están exceptuados de cumplir con el aislamiento? Sí, se restringió lo que es. Fue una decisión que se tomó con comercio e industria, con la Asociación de Empleados de Comercio, se notificó a todos los comerciantes, en esto tuvimos la colaboración de estas instituciones que mencioné y realmente todo el comercio en esto nos ayuda y mucho, funcionan o abren desde las 8 de la mañana y hasta las 17 horas. Y a las 17 horas se hace un toque de sirena de bomberos y eso indica que ya ningún puede estar abierto y no debiera haber ninguna persona transitando. Por supuesto que las estaciones de servicio y las farmacias continúan normal, lo marca el decreto de Presidencia de la Nación. Y bueno, y acá hay que tener un poco de cintura y un poco de sentido común. No, por supuesto que si alguien tiene una emergencia, alguien necesita salir de su casa y lo puede explicar claramente, no va a tener ningún problema. Lo que no queremos es que haya gente que esté en la calle sin ningún motivo razonable. Bueno, Raúl, le agradecemos muchísimo estos minutos que se ha hecho para dialogar con nosotros. Deseamos que, por supuesto, la situación en Dorrego permanezca bajo control, que no aparezcan nuevos casos y cuenta con nosotros para lo que necesite comunicar. Por supuesto, muchas gracias a vos. Los medios de comunicación siempre son importantes, pero en estos momentos mucho más.
porque nos ayudan a transmitir la información que necesita la gente para sobrellevar estos momentos, también para transmitir lo que estamos haciendo desde el Estado y también para fundamentalmente transmitir tranquilidad, que estemos tranquilos, que se han tomado las medidas adecuadas, que se van a ir modificando porque esto es día a día, pero que los dirigentes estamos todos trabajando en conjunto en beneficio y en pos de la salud de la población. Gracias, Carla.